Anda abajo. Amigo Mauricio, a buscar los dorados, tunas con la María, o como es, aleta María. Aleta María, lo que caiga. Lo que caiga, vamos con el capitán Guillermo nuevamente, acá saliendo desde los Cobans. La playa está bien bonita, está la marea baja, aquí queremos venir a tirar, pero de orilla también. Y vamos, ahí viene el capitán. Vamos, ya listos. Ya listos. Pegamos unos dorados, pues. Ojalá, primero vamos, Dios. Tengamos una bonita experiencia allí y podamos divertirnos, ¿verdad? Así es. Bueno. Sí, vamos. Ajá. Ahí vamos. ¡Sabor! Ahí llevamos el de la suerte. ¿Cómo vamos a hacer? Rico. Cuando estés jalando, va. Vamos en busca de la gota. Encontramos el corte, los escombros que andamos buscando para hacer la pesca de dorados. Hay basura, ramas, escombros que bajan de los ríos y también parte de la contaminación del ser humano. Sí, porque estos vienen de otros países. Sí. Aquella otra vez que venimos, tu refrigerador iba flotando. Ah. Sí. Ahí sacó la helada. El refrigerador aquel, va. Sí, es cierto. Hay parte, que escombros, ramas, palos, ahí se ve un poco. Vamos a armar los equipos. Aquí va a marear un poco ya cuando para el bote, que siente uno como que, y ahí es donde. Ajá. Nah, pero estoy acostumbrado a andar así. Ya has hecho la... Que me mueve todo. Ya has hecho, ya, con esa va a decir ya, no, una corona que me he tomado, no creo que ya me sienta mareado. ¿Nunca has tomado cerveza, José? No. La he probado, sí, verdad, pero no. Michelada, sí. La michelada, sí, me gusta un poco, de cualquiera. Ahorita le echamos clamato, no te preocupes. Se la ve gustosa. Preparado. Preparado. Ay, ya es raro que me eche un par. Esta va a ser mi vara. Ya está armado. Este señuelo color azul. Hay que darle la vibra, la buena vibra. Vamos a agarrar un par de doraditos. Esta es la chicharra. Se activa, se desactiva. ¿No ha venido hoy al mar? No. ¿Me cayó bien él? Ah, no, el chamaco aquí. Este es la chicharra que nos avisa cuando hay pique. Cuando tenemos el pez en el anzuelo. Se desactiva y te recoge. Esperemos tener una buena dosis de pesca acá en alta mar. Nada.
ya aproximadamente una media hora, un poco más quizás. Ahí está el pedazo de árbol. Vamos a pasarle a la par para ver si tiene algo. Primero van a pasar a la par. Si tiene algo, va a salir a cazar. Un atún, Eva. Ah. Ahí está el primero. Recoja ese. Ya salió el primero ahí en esa rama. Ya está saltando, así dorado, Y primo, con dosis de pesca, ve. Ahí está, saliendo la dosis. Dorado. Esperemos no se destrabe. Ahí está, ya está bien trabado ya. Solo que le pasamos a la par a ese, a esa rama, ese pedazo de árbol que está ahí. Y se enganchó el primero, como les venía diciendo. Ahí están abajo. Está pesadito. Sabroso. Ahí está, ya llevábamos quizás unos 40 minutos, quizás va. Sí, ya. 40 minutos sin ningún pique en busca de los escombros, algún árbol sembrado en el agua. Primer doradito. Primero de 15. Primero de unos 10, 15 que llevemos ahora. ¿Saltado ya? Saltó un par de veces. Sí. Hoy ya no va a saltar. Tiene que volver a saltar. Sí, cuando ya venga para arriba. Ahí va a saltar, ahí va a saltar. Viene para arriba ya. Y el señuelo grande, papá. Rico. Ahí está. Ahí está. Buena, buena. Eso. Falta suyo, Gustavo. Ahí vamos, llevamos la caña también a este palo. ¿Cuánto crees que andan ahí, capitán? ¿Ya le ha sacado varios a un solo palo? Ah, sí. Ah. ¿Cuánto le ha llegado a sacar? Hombre, a veces me llegaba a sacar hasta unos 50, 60. ¿En un solo palo? Un solo palo. Ah, pues sí, le vamos a sacar otro par. Buen doradito. Bueno, pues, ya tenemos el olor del dorado. Vamos a pasar otra vez ahí. Sí, hoy lo vamos a ver si... El nido donde están los dorados, andan pececillos que nos pueden servir de carnada, así que el capitán va a tirar ahí con la técnica. Sobre el anzuelo tira, va. Sobre el anzuelo para ver si agarra carnada y tirarles y después tirársela al dorado y llamarlo, va, porque hay una técnica de que el dorado cuando se traba, alguien tiene trabado, vienen detrás los demás. ¿Le picaron? No, ahí está chillando. Tal vez se traba algo. Ahí llegó. ¡Bien, vamos! Ahora va aquí. Ahí está. Tenemos otro. Aló. No. Está Gustavo también con su dorado. Inyectándose con la dosis. Ahí va a brincar. ¿Aquí? Ajá. ¿Aquí arroyo? Bombéela. Ayúdese con la caña, eso ahí. Yo creo que es primer pez que va a agarrar. Sí.
Ah, Gustavo, eso, eso, bombelo. ¿Ya crees que sueño? Eso, eso, así, así. Ayúdese con la caña. Eso, ahí. Ahora, Reyes. Ajá. Arriba. No le pierda la atención, ahí, dele. ¿Cómo jala, Gustavo? Rico. Sabroso. Sabroso. Ah. Igualito la mojara del lago. Ya descansó, ya descansó. No, me huevo, me salió. La caña me está agarrando. Falta de costumbre. Ahí viene ya. Cuidado, cuidado, está más grande este. Puta, está lasco, se me fue. Bueno, bueno, felicidades. Se le fueron los mareos que tenía. Los mareos de mujer peñada. Ahí está, para que no sufra. ¿Qué tal? Buena Hola. Pelea, ¿eh? Falta de costumbre ahí. Este es suyo. Hay que levantarlo para poder. A querer aprestado. Ahí está, de buen dorado. De nuestro amigo Gustavo. Primera vez de pesca. Primera dosis. Yo creo que ya va a quedar envenenado. Ya va a quedar adicto a la pesca. Ahí está, Chulada. Eso. Buena pelea. Dio más brinco este que el de la primera Mauricio. Inyección va para la dosis de pesca. Esta sí es. Siento. Una de dos. ¿Te gusta o no te gusta? No, sí, sí, a mí está. Chulada, este, ¿verdad? Los colores va. Bonito. Ajá. Déjame, lo voy a echar a la hielera. Vamos a cambiar el color. El colorcito que cambiamos. Se lo pasa. Yo lo que quiero es que agarre el suyo ya. Ya. El otro que se trabe. Lo agarro yo. Lo jalo usted. Bueno, amigos, aquí venía el momento de mi captura, pero lastimosamente lo que no quería que pasara pasó. La cámara falló y ya detecté el error. Fue la memoria SD, ya tenía mucho uso y este era un video un poco largo y este fue el motivo de que la memoria ya no me trabajó bien. Les dejo una toma que nos hizo nuestro amigo Mauricio. Porque ya creo que... O le da el otro. En cualquiera tres para, lo jalo usted. Va, ahí va. ¿Me cansó? ¡Rico! Hola, hola. Cuidado, no voy a pegar esta carrera. ¿Lo quieres? ¡Rico! ¿Ahí le gusta? ¿Está buena? ¿Una de dos le gusta o no le gusta mucha gente? Ahí llegó. ¡Listo! ¿Otro? No, es rama, Un perrama, Que no me cabeceaba, pero igual así venía el dorado.
un gran palo, ¿eh? Esto también, ¿ves? Usted no perdona nada. ¿Eh? Le salió la dosis, ¿ves? Ahí está. Lo tiramos otra vez, va. A que vaya a traer otro. Que le caiga otro, lo vamos a autoliberar. Que sobreviva. Yo. Otro doradito. Estaba pequeño. No creas. No está pequeño. Cuarta captura. Yo dije que no quería venir ya de bolsillo. No quería venir. Ha venido con suerte. ¿Cuál es el número de teléfono? El número es 76-32-88-97. Estamos para servirles. Pues pueden llamarme para ir a dar una aventura, pues, y disfrutar en la pesca. Sí. Cualquier reservación, ahí está el número. Si quiere pescar o también así un tour de... Tenemos el tour de pesca costera y tenemos también, si quiere ir a dar un paseo en lancha, lo que es. Por lo menos ya viene la temporada de ballena de avistamiento, uh-huh, de fauna marina. Sí, ya en noviembre. ¿Noviembre? Estamos hablando de noviembre. Sí, en noviembre. Noviembre, diciembre se pone el agua también bien bonita ya, pasando el invierno. Pasando. Ahí está, así queda. Ya fileteado, se sacó el filete, la cabeza, el espinazo sirve para la sopa. Ahí va, cortarle la piel, que salga el puro, la pura carne. ¿Y ese es macho o es hembra? Es varón, es macho. Es macho. ¿Cuál es la diferencia? En la cabeza, más ancha. Es más ancha. Es más ancha. Más frentudo. Es más frentudo, pero...